Mira, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos, hombre? ¿Cómo están? Fíjate, fíjate cómo los... ¡Arriba, arriba, vea tú! Oye, ¿le pasaba todo? Antes del monólogo les quiero decir que hay un grupo de... Hoy es el segundo que Gaby Platas no está... Y estamos considerando seriamente que su par de boobies desaparezca del programa. No, estaba esperando a Gaby Platas. Fue a conocer al Dalai Lama. Ella dijo eso. Entonces, fue a conocerlo. Imagínate el Dalai Lama, que es un ser espiritual. O sea, ella se le va a parar enfrente así de, ¿qué onda? Y el cuatro va a estar... qué quemazón me di. Pero... Dios, perdóname por lo que haya hecho para que me tronaran así, pero te prometo portarme bien, de veras. De veras. ¡Oh, digo yo! El tubo, quiero el tubo más, el tubo aquí, porque hoy hay camisetas mojadas. Hoy hay camisetas... Sí. No vaya a caer una lámpara ahorita. Mucha gente me decía, oye, Adal, ¿vas a demandar a alguien? Y yo, pues, ¿a quién voy a demandar? ¿A quién? Al diablo, ¿no? Desgraciado, tú voy a demandar, te veo en los tribunales, ojalá. Pero empieza el monólogo, señores. Respiremos un poquito para concentrarnos al monólogo. Suelten el aire. Algunos lo soltaron por un lugar indebido. Se sintió una vibración por allá, así como que... A ver, ¿qué? Es que me pusieron otra clase de maquillaje, si se fijan. Mira, me pusieron un maquillaje en crema, ¿no? Y me decían que si en crema o en barras, y dije, no, en crema, ¿no? Ya, entonces, poco a poco me voy a quitar. De tanto secarme se me va a ver hasta el oyamel. El otro día, ahora que lo diga que mi asterisco diga el monólogo, que me... ¡No manches! ¿Cómo voy a decir? ¡No manches, güey! Conocí una vieja... Y luego imagínate un asterisco fumador así de... Espérate, esta es cara de asterisco. Mira, abre un chirris más. Esta es cara de asterisco, pero del programa de los...
Mi micrófono. Oigan, no se me hagan para atrás. Los 400 asistentes del día de hoy, nos vamos a ir al Club Casablanca en peligro de muerte. Nos vamos a nadar todo allá y al concierto de Enanitos Verdes allá al Club Casablanca. Señores, así. Me siento como en mi primer viaje. Bueno, mi primer viaje fue que me atropelló un carro así, ¡pum! Y viajé como 10 metros, pero... ¡Oh, mi primer viaje sote, carnal! El otro día paseaba muy felizmente dentro de una ambulancia. Hace como 2 martes, recuerdo. Me llevaban de emergencia. ¿Cómo se oye la ambulancia? ¿Cómo se oye? O sea, es que nada más tiene el sonido ese y es... Me llevaban de emergencia a un hospital y creo que me pusieron demasiado oxígeno o tal vez era helio, no sé, porque empecé a meditar, empecé a reflexionar y a seguir una luz. El doctor me dijo, no siga esa luz. Empecé a reflexionar y a cavilar, más bien a alucinar debido a la clase de gas que me dieron. Y me dije, uff, ¡qué loco, cabrón! ¡Qué oso! Seguramente la enfermera ya me vio los calzones. Y todos en cámara lenta estaban... ¡Rápido! 2 mililitros de no sé qué más. 5 mililitros de no sé qué... Y yo... ¡Rápido, aflójenle la ropa, quítense! Yo... Ya me vio los calzones y los traigo balaceados. Estoy seguro. Se nos va. Creí que me había dado un paro y dije, no estoy excitado. Hasta que un enfermero dijo, se nos va. Cierren la puerta de la ambulancia que se está yendo el imbécil. Sí, no sé. O sea, me encanta cómo hablan los pachecos, ¿no? Así de, y seguí, no sé, como, no, o sea, como alucinando, no sé, brother, sí, ¿no? O sea, como alucinando más cosas y como que alucinaba puro estiércol, ¿no? Y algo curioso es que no me importaba tanto mi estado de salud o mi recuperación, ¿no? Me importaba más si estaban bien mis amigos del Reto Burundis. Me importaba más otras cosas y pensaba, no te quedes dormido, Adal, güey, no manches. No manches. No te quedes dormido porque qué tal si aflojas el cuerpo y te tiras un gas, güey. Qué pena con los paramédicos que piden cooperacha, güey, no. Por suerte, no me acuerdo de mucho. Sí me dijeron que me aventé el gas, pero yo no lo recuerdo. Así que, si hice el ridículo, les pido una disculpa a todo el personal médico del hospital cuando llegué. Les pido una disculpa si hice el ridículo. Pero bueno, pues tanto de la ambulancia como del hospital, sorry. Por eso digo yo, ¿verdad que es muy bonito tener pudor y vergüenza? Porque, ¿cómo me lo saqué así? No, o sea, estaba hablando y luego es... ¿Verdad que es muy bonito tener pudor y vergüenza? ¡Sí! ¡Pues no es cierto! Gente que ve la televisión en alguna ranchería, en algún municipio donde hay un alcalde ladrón, vamos a linchar. No. Y ahorita un alcalde así, ¡a las maletas viejas! ¿Quién sabe qué dijeron ahí en el programa Torroy, hombre? Creo que alguien nos vio que nos quedamos con la ayuda de los damnificados. No es bonito tener pudor y vergüenza, o eso, no sé, o no me importa. Porque muchas veces no depende de ti que pases vergüenzas. Tú puedes cuidarte de no hacer el oso. ¿Cuántas veces dices, aquí no me lo aviento?
Aquí no me... No estoy en un elevador, no me lo voy a aventar aquí. ¿Por qué? Pues que sería como que recordar los campos de concentración. Así, cámara de gases. No lo voy a hacer. No voy a ser el oso. Me voy a quedar aquí tranquilo. No voy a ser el ridículo. Pero a veces tú no quieres ser el ridículo, pero el ridículo lo hace tu familia. ¿A poco no? La familia siempre nos hace pasar vergüenzas, penas y ridículos que, ojo, te trauman de por vida. Los familiares son insensibles a la vergüenza ajena. ¡Qué cañón! Todo comienza, música de cuando comienza algo precioso como de la Warner Brothers. Todo comienza cuando eres un inocente e indefenso, bebé. Y clásico que los papás te exponen encueradito con los parientes, ¿no? O sea que alguien dice, voy a cambiar al bebé. ¿Alguien quiere venir? Y te van a poner encuerado. ¿Quieren venir a ver cómo lo cambio? Y están los tíos, las tías, primos y hasta agregados culturales. Que si el novio de la prima de... A verlo encuerado a este güey, a ver si está normal, porque esa familia es bien rara, güey. Y son así de, ¡ay, mira qué lindo! Nada más tan chiquito y tan grandote, numerote que se aventó. Y cargan el pañal así de, ¡qué oso! Tú de niño ya percibes eso. Tienes ondas sensoriales que ves y dices, me están viendo y estoy encuerado con mi pilín al aire. Y llega la tía y es, ¡qué tierno! ¡Mira su pilín tan chiquitín! Oye, qué poca abuela de la tía. ¿Cómo sabes que eso no se le queda en el subconsciente del chamaco? ¿Cómo lo sabes? A lo mejor el niño está tratando de decir, no siempre, no siempre está así, es que tengo frío. Se arruga, se en el frío se arruga. Digo, me han contado, o sea, no sé. Gracias. Una de las penas o los osos más grandes que pasas con tu jefa es cuando vas con ella al supermercado. Que, ¡acompáñame! Imagínate el oso, o sea, yo en lugar de estar con mis amigos, no sé, chupando en la esquina, no, imagínate, en lugar de estar con mis amigos, me voy al supermercado con mi jefa. Tú ya una adolescente garrochón, que andas con la calentura flor de piel, tienes que cuidarte mucho porque tu mamá se convierte en una especie de marca personal, como en el fútbol. Ahí está la jefa. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Así como a Cuauhtémoc Blanco le ponen a un defensa que no lo va a dejar acariciar el balón y meter su gol, así tu jefa se convierte en tu marca personal en el supermercado. Entonces ahí vas en el carrito y dices, no te me despegues. Y tú, ¿qué jefa? Ya, qué wea. Qué... Entonces, si vas por ahí, en el supermercado, y ves a una chava que te gusta, ojo, no debes atacar si tu jefa te está marcando, no. Primero tienes que deshacerte de esa marca. De que vas con tu jefa a un lado así, y tu jefa así de, mira mijito, Anselmito, en este pasillo vamos a encontrar el cereal que te gusta. No, imagínate, dice, ¿cuál es el que te gusta? El del elefante que es, tanca, tinca, tanca, y tú. Y loca, y para colmo te vas agarrando el pelo y de por sí te pusiste medio bote de gel, tú. Ching, qué oso, jefa. Sí, mamá, ya, lo que tú digas. Che, elefante, o sea. Y en el cruce, ojo, esta es la táctica. En el cruce de un pasillo a otro, te desmarcas. O sea que vas con tu jefe y le haces, mira, jefa. Te desmarcas. Y tu mamá se queda así de, mira, mijito, estas son las hojuelas de maíz del elefante. Son los de la trompa. Ay, no, esta no es la trompa. ¿Qué es esto? Son boxers. Mijito. Y anda perdida en el supermercado buscando a su hijo adolescente. Si tuviera claxon en el carrito, o sea, o sea, imagínate, y tú ya estás en otro pasillo, en el área chica. Con el balón en tu poder. Así de que llegas con la chava y es... Hola, pelota. Digo, perdón. Hola, nenota. ¿Cómo te llamas? Tienes que hablar como medio pasteloso para... ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Okay? Y ella es de... Hola, me llamo Lily. Lily Wilson. Estás a punto de meter tu gol.
Pero ojo, no te puedes confiar. Tienes que anotar pronto, nada de choros. Nada de choros. Tienes que tirar a gol lo antes posible, como venga la pelota. Nada de acomodártela como los de la selección. No, no. Debe ser así de, pronto, o sea, dame tu teléfono, paso por ti a las 8, rápido, muévete, muévete. Muévete, es con 044 antes, ¿o qué? Muévete. Porque si te tardas, te engolosinas. Tratas de dominar la jugada y de lucirte para que te lleven a jugar a Europa y ya valiste gorro. Así de, esto es lo que no debes de hacer. Fíjate que tengo una moto. Tengo una moto. Esta es de una raspada que me di bien loca. ¿Ya? O sea, y acá tengo también, se me encajaron así el volante, pero bueno. Tengo una moto bien chida y cuando quiera nos vamos a dar el rol. A la Jusco, ¿cómo ves? Te llevo a la Jusco, al Pico del Águila. ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Te llevo al Pico del Águila y vas a ver qué bonito se ve el cielo desde allá, ¿no? Te va a gustar, te va a gustar. Casi vas a tocar las estrellas. Nomás te agarro y te empujo así tantito y la chavita, o sea, no tires choros. Porque luego la chavita tira más choros y es, ¿cómo te llamas? Y tú, me llamo Ants. Ants, como Ants Beckenbauer, Ants. Y ella es, ¿qué nombre tan loco, Ants? Es que es alemán, Ants. Si te tardas por lucidito, te va a caer la marca personal y ya valiste gorro, porque nada más vas a oír cómo te grita tu jefa desde el otro pasillo así de, ¡mijito! ¡Ya encontré tu pomada para las hemorroides! Entonces, la chava va a ser de, ahí te habla tu mami. Y tú así de, mi mami, o sea, no es mi jefa, yo soy huérfano. Y tu jefa vuelve a gritar, ¡Ans! ¡Anselmito! ¡Te estoy oyendo! ¡Cómo me matas en vida! No se cambien el nombre. Si son Carlos, no son Charlie. ¿Eh? Bueno, Adalberto, Adal... Ok, no hay pex, o sea, no hay pex. Está el caso contrario. El caso contrario. Cuando el jefe, cuando el papá se mete en la vida amorosa del hijo... Que es de, oye, Gudelia, nuestro hijo ya tiene 15 años, nunca ha tenido novia, nos habrá salido gay como tu hermano. Y no es que seas nada, una cosa u otra, sino que eres un chamaco tímido. Hay chavos que a los 15 y 16 años son tímidos, pero la jefa es de, pues no me importaría, aunque se le haga agua a la canoa. Yo lo voy a amar y a respetar porque soy su madre. Y además, le voy a dar su lugar ante el mundo. Y en plena fiesta de tus 16 años, con todos tus cuates invitados, las niñas que te gustan, pero a las que pues te da pena tirar la onda, llega tu jefa así enfrente de todos, en pleno cumpleaños, y es, hijo de mi vida, feliz cumpleaños, tesorito mío, toma tu regalo. Y todos así, que lo abra, que lo abra, que... Y tú, ok, ok, top. Pues eres tímido, ¿no? Y es... ¡Una Barbie, jefa! ¡Estás loca! Y tu mamá, el oso que te hace pasar tu familia, tu mamá es de, no te reprimas, mijito, tus amigos te deben querer como seas, al igual que yo, ¿lo oyeron bien? Estoy orgullosa y amo a mi hijo gay. A las mamás, óiganlo, a las jefas, no les importa si te ponen en ridículo o no. Para las mamás no existe el ridículo, todo es amor. Como esas jefas que llegan en bata, pantuflas, tubos y mascarilla de aguacate a sacar de las orejas a su hijo que está en una fiesta. O sea, ni siquiera en la casa se visten tan fachosas las mendigas jefas.
Parece que se pusieron a propósito lo más ridículo encima para ir por ti, imbecilillo. De que estás en el reventón de tus primeros reventones y está la música y comes así de... Y tú estás... Típico chapate. Típico chavo que no sabe ni agarrar el cigarro. Se ven tan tarados así de que están... Y pues la verdad yo ya fumo desde hace un buen, desde los 6, de los 6 años fumo. Y la chava no está. O sea, ok, fúmatelo tú, güey, o sea, no sé, o sea, pues es una manera de expresarme, ¿no? De tener una aceptación de grupo, ¿no? No entiendo cómo tú no fumas. Todavía se enojan estos chavitos si tú no fumas, ¿no? Sacan un cigarro y dices, ¿quieres? No, es que no fumo. No man, no fuma, no man, ¿qué onda? No man, ¿qué onda? Y todavía dices, ¿qué? O sea, estás bien niña. La pobre niña tiene 13 años. Y en eso baja la música, está la música así, así está el chavo. Y baja de golpes, atención, atención. Y el güey, qué güey, o sea, qué güey, qué onda. Es que pongan la música, luces. Al niño Adal Ramones, presentarse en la puerta, ya vino su mamá por él. Y tú así, en la madre, digo, mi madre, en la idem. Y ahí anda buscándote entre la bola con la pantufla. Y todavía dices, ok, que continúe la música. Al niño de Ramones que salga. La música que siga. Y tú. Con pantufla en la mano. Así. De que tu jefa va en cámara lenta y todavía la hace así. Como los chacos de Bruce Lee, pero ella con la pantufla así de... ¡Mendigo escuincle! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ya fuma! ¿Cómo? ¡Ya fuma! A ver, saca la lengua. Y toda la bolita... ¿No? ¿A poco no? Y todavía el disc jockey le baja la música, está la música y hace... ¿Qué pasa allá? Y luego le hace al güey de la luz, tira la luz para allá. Tira la luz para allá. La luz del güey. A ver, murmullo, ¿cómo es? No. ¿Por qué? ¡Saca la lengua! Y tú así de, no, ma. No, ya, ma. No, por favor. Es que saques la lengua, te lo digo, te rompo los hijos. La chavita al lado viendo la escena horrorizada así de... Y tú así de... ¡Que saquen la lengua, desgraciado! Y la jefa te apaga el cigarro en la lengua y dice, ¿quieres fumar? ¡Ándale! ¡Pues trágate la ceniza, ándale! Y te lleva fuera de las orejas y dice, ¡órale, órale! Y ya que te fuiste, tus cuates se quedan todos así de, oye, eso estuvo súper cool, a ver, ¡ah, qué loco! O sea, están igual de idiotas. Otras veces... ¿Qué pasa ridículos espantosos? Es cuando estás en tu casa con tus amigos, chavos y chavas ahí que están todos en la casa, y tu jefe llega no con unos tragos encima, sino con unos pomos encima. Así de que se para en medio de la sala, enfrente de tus cuates, todos se le quedan viendo y él es así de, llega y le hace... La corbata, ¿no? Y el llavero. ¿Hay alguien aquí? O sea, ni siquiera los había visto. Y tú hacías a tus amigos, no se preocupen. Mientras no lo miren a los ojos, no hace nada. Pero, no falta el amigo que saluda. No falta el güey que se le va la lengua y es de, buenas noches, señor. ¿Cómo le va? ¿Una botanita? ¡Uy! Y tú así de, ¿para qué le hablas? No nos había visto, idiota.
Y tu jefe es, ¡ah! ¡Bravo! Con que una fiestecita, ¿no? En mi casa, porque es mi casa. ¿Eh? Escuincles estúpidos. Imagínate el oso. Yo les voy a decir lo que eran las fiestas en mis tiempos. Y se jala una silla y tú estás así, no, ma, hinche jefe. Estaba de moda el 68. Písanlo. La represión política a los estudiantes estaba en su apogeo. Todos, qué huevo este güey. Y el güey se instala y tú así de, papá, por favor, no. Padre, padre mío. Padre, no me hagas quedar en ridículo con mis cuates. Y él, cállate, estúpido. Imbecilito. Todavía trae la leche en el hocico y me estás callando. Si es jefe. ¡Mira! ¡Párate! ¡Párate rápido y ve por unas chelas! ¡Órale! ¡Órale! Estoy en mi casa. Si quiero me quito los zapatos. ¿Y qué? Papá, viene sin zapatos. ¡Cállate! Es mi casa. En esos tiempos, mocosos, todos... Todos nosotros, todos, la banda, que éramos la banda. Todos fumábamos mota. Y tu papá, papá, sí, mota. Mota, éramos bien marihuanos. Bien pachecos, todos. Y todos. ¿Eh? Se escuchaba Hendrix en aquel entonces. Era Hendrix, era la neta. Así. La neta era Eric Clapton en aquel entonces. ¡Era Eric Clapton! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué escuchan? ¡Acabá! ¡Acerejé, acerajá! ¡Qué jaladas son esas! ¿Se le qué hacer acá? Antes eran los Doors, el Rey Lagarto. ¿Y ahora qué escuchan? ¿Eh? ¿A los cuates de Operación Triunfo? ¡Cantándole a Cri-Cri! ¿Saben qué? Estábamos experimentando. Buscábamos cosas alternativas. Teníamos, no manches, teníamos una causa civil. Ahora ustedes bola de mocosos, mira, les escupo. No saben nada de la vida. Solo toman y se drogan por ociosos. ¿Eh? Se drogan y toman por ociosos. Y tú así, papá, nadie de nosotros toma ni se droga. Estábamos jugando al turista, papá. ¿Y tu jefe? ¡Ah, cabrón! Pues qué fresas, ¿eh? ¿Y qué? ¿El jueguito ese del turista no tiene sexo o qué? Por lo menos en un motel, ¿no? Y el hijo dice, no, papá, ¿cómo crees, no? Y el jefe es, pues yo hace una semana, mocosos, estupiditos, hace como una semana me metí con la vecina. La señora Mosqueda, ¿eh? Y una de las amigas empieza a llorar. ¿Qué? Papá, es mamá de Betty, papá. Pues que le baje, ¿eh? Porque su papá debe ser igual. Y tú así, su papá se murió hace 2 años. ¡Chale! Ni pareces mi hijo. ¿Qué? ¿Me voy a poner a llorar o qué? Que sepan todos. Ya me voy a mi cuarto. Porque es mi casa, ¿eh? Ya me voy a mi cuarto. Pero yo... Escúchame. Yo cuando tuve a este hijo mío... Estaba bien pachecote.
Si no, de tarugo me meto con su madre. Imagínate, cae que te cambies. Señores, un bu grande a todos esos jefes metepatas. Un bu grande, bu grande a todos esos jefes metepatas, como el que tuvo mi amigo Jorge Alejandro. No. ¿Te acuerdas cuando llegó? Pues es la anécdota de cuando llegó a tu casa, güey. ¿Qué tal? Ahorita tu jefe dice, ¡ah, chido! ¿Qué tal cuando...? Ya no vuelvo a ir a tu casa, Jorge Alejandro. ¿Qué tal cuando invitas a comer a un amigo y tus papás se agarran del chongo delante de tu amigo? Delante de todos. Esa me recuerda una anécdota de Roxana. Ahí, no, es que se rió. Por algo te reíste, mensa. Ahí sí es de trágame tierra, por favor. Vine a comer con un amiguito y qué pex. De que de repente el papá explota. De que de la nada dan manotazo en la mesa así de... Todos con la sopa así de... Este imbécil. ¡Me lleva la fregada, vieja! Esta sopa de cebolla no sabe a nada. ¿Qué es esto, la prisión o qué? ¡Comería mejor en Almoloya! ¡No puedo comer! ¡Una sopa de cebolla que sepa cebolla! Y la mamá dice, ¡cállate! ¿Por qué tienes que gritar por todo? ¡No ganas dinero! ¡Eres un loser! ¡Ah, pero eso sí, cómo gritas, ¿verdad? Y los chavos se quedan fríos. Tú y tu amiguito, tu amiguito así. Y el jefe, todavía el jefe, quiere arreglar la burrada. Y es, perdóname tú niño, ¿cómo te llamas tú? Ni sabe quiénes son los amigos de su hijo. ¿Cómo te llamas tú, güey? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Luis, perdóname tú, Luisito. Perdóname, siento que... Me siento mal que tengas que presenciar todo esto. Pero es que no es posible, Luisito. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Lo único que pido es que la señora de esta casa, que es la mamá de tu amiguito, porque es tu amiguito, ¿no, Luisito? Lo único que pido es que la señora de esta casa, fodonga, esa señora fodonga, me haga una sopa de cebolla decente. Me imagino que tú en tu casa, tu mamá, hace sopa de cebolla, ¿no? Hija, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe? ¡A cebolla! ¡Ándale! ¡Sabe a cebolla! ¡Sabe a cebolla! ¿Sabes qué? Todavía el jefe le da otro manotazo a la mesa. ¿Cómo dices que te llamas? Para esto el niño ya se orinó 2-3 veces. ¡Luisito! ¡Pues no te cases, Luisito! Si eres inteligente, no te cases. Te puedes encontrar una vieja fodonga como esta. Y todavía eres de... Papá, Luisito y yo nos vamos a mi cuarto a ver la tele. Y el jefe es... ¡Nadie se levanta de la mesa hasta que se acabe su sopa de cebolla, que no sabe a cebolla! Y la jefa es... ¡Deja que se vayan, Eulalio! ¡Deja que se vayan ya! Y papá es... ¡Ándale! 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 Me contradices y enfrente de extraños. ¿Cómo te llamas tú, niño? ¿Qué? ¿Tienes voz o no? ¡Pareces maricón! Está bien. ¡Ándale, rétame! ¡Ándale! ¡Ándale, rétame! Órale, lárguense, niños, lárguense. Rétame, ándale. Se van los chavos y todavía se oye a lo lejos el pleito así de... Es que esta sopa... Y los chistes... Es que esta sopa de cebolla no sabe a cebolla. ¿Por qué? Si es de cebolla no sabe a cebolla. Y el jefe sigue y dice... Oye, no me grites delante de los amiguitos de Toñito. Pero es que esta sopa de cebolla no sabe a cebolla. Porque es de apio, idiota. Es de apio.
algo. Oye, cada vez me estoy despintando más, mira, checa, zoom, zoom. Cada vez me estoy despintando más. Y algo que los hijos quisiéramos desaparecer del mapa en nuestras casas es el álbum familiar. El álbum familiar, porque las jefas siempre lo sacan en el peor momento. De que vas a la cocina por un refresco y cuando regresas, tu mamá ya está mostrándole las fotos de cuando eras niño a tu novia, así de, mira. Y tú así le haces. Mamá, no es posible. Yo había quemado todas las fotos cuando era niño, jefa. Y la jefa dice, pues por baboso. Porque con los negativos sí se copias. Y la novia feliz así de, ay, ya, a ver, señora, ¿qué, esta foto qué onda? ¿Por qué tienen que preguntar? Y se hacen las interesadas, así, ay, oiga, ¿quién tomaba qué buenas fotos, señora? Mira, aquí tenía 5 años, le encantaba ponerse mis zapatos. Y aquí le gustaba vestirse de chile poblana, míralo, míralo. Y míralo aquí con la peluca de la tía, míralo. Y la novia, con razón, a mí se me han perdido pantaletas y brasieres. Uno de los graves y más grandes traumas del siglo XX y XXI es cuando tu jefa te lleva al médico. Como es la mamá, como es nuestra jefa, cree que sabe más de tus males que tú mismo. Y el doctor es así de, a ver, Romualdito, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué te duele? Y el niño es, pues, es que es algo así como debilidad. La mamá interrumpe, debilidad, doctor, está todo ñango, todo débil, flaco y ojeroso, ha de ser anemia. Ah, porque las mamás no solo saben más que el paciente, sino también quieren saber más que el médico. Y el doctor voltea a ver a la señora. Permítame, señor. A ver, Romualdito, la debilidad es al despertar o durante el día. Y tú así de, bueno, creo que es más a la hora de... Y la mamá, de despertar. Siempre ha sido un flojo para despertarse. ¿Y sabe por qué? Porque mira la televisión hasta la madrugada. Ya le he querido cancelar el Sky, porque solo se desvela a lo tarugo. Se va a quedar idiota, doctor. Dígale que ya no vea la tele, porque se va a quedar idiota. Y entonces, sí, señora, me gustaría que su hijo me lo explicara lo que tiene, ¿no? Gracias. ¿Y él qué va a saber? Él no sabe nada. Es como su padre. Denle unas vitaminas y ya vámonos. Y el doctor es, a ver, me gustaría practicarle a sus hijos unos estudios para ver cuál es la causa de... ¿Cuáles estudios ni qué nada? Lo que necesita es dejar de encerrarse 3 horas con las revistas pornográficas de su papá. Es un loco como su padre. Se va a quedar chaparro y bizco por cochino. Hasta que por fin el doctor es, señora, su hijo no es ni cochino, ni flojo, ni está loco. Lo que tiene es hepatitis, señora. Y la jefa todavía lo sabía. Yo sabía que era eso. La hepatitis esa que tiene. Es por ver mujeres encueradas, ¿verdad, doctor? Y la vergüenza que pasan las hijas. Las hijas pasan otro tipo de vergüenza con las jefas. Y no es menor. Porque ellas tienen que ir a ver al ginecólogo. Y desde que llegan a la consulta, el médico es, señora, ¿qué tal? Buenas tardes. Si quiere, espere afuera. Y la señora, no quiero. Y se mete. Y la hija es de, mamá, ay, mamá. Mamá, es asunto privado, mamá. Qué oso. Laura, Marta y Susy fueron sin sus mamás. Pues qué babosas. Y la mamá es de, nada, no es privado, ¿eh? Soy tu madre, te aguantas. Yo te tuve en mi vientre. Yo te tuve, te cargué 9 meses. En mi vientre, Jesús. Y así me pagas, pues no. Y el doctor es de, señora, encontré una leve inflamación que se va a aliviar con este desinflamatorio. Así explican los doctores, ¿no? Y la mamá es de, claro, claro que está inflamado, ¿no me extraña? Si la niña ya tiene relaciones. Dígale, doctor, dígale que no ande de huila. Thank you.
Y la hija es de mamá. Mamá, ¿cuál huila? Tengo 38 años, un marido y 4 hijos. Por favor, mamá. El ridículo de nuestros padres. Por eso, honorable Congreso de la Unión, aquí están los 5 puntos de otro rollo. Aquí están los 5 puntos para los ridículos que nos hacen pasar los jefes. Punto número 1. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Pero hoy no se oyó Rudy. Le hicimos un complot. No, Rudy, por cierto, Rudy va a estar dando unas clínicas gratuitas de batería en Querétaro mañana, ¿verdad, Rudy? En Querétaro mañana, luego en Monterrey, ¿cuándo? El viernes en Monterrey. El jueves en Monclova. El viernes en Saltillo. Entonces, son completamente gratuitas. Rudy de otro rollo va a dar unas clínicas de batería. Son gratuitas. En algunos lugares, ¿no? Das clínicas de batería que son antros, pero no hay alcohol. O sea, son lugares donde tú das la clínica, pero no hay alcohol. Así que, señoras, dejen ir a sus chavos si quieren aprender a tocar batería. El punto número 1 fue... Es este, más bien. Oye, a ver si buscan ya al maquillista porque ya está deshaciendo la cara. El punto número 1 es... Si ves que tu jefa llegó por ti a una fiesta, quema el lugar. Si te encarcelan, la gente te respetará. Pero si tu jefa te saca de las orejas, ya valiste queso de por vida. Punto número 2. El álbum familiar es como el Fobaproa. Más te vale no salir ahí. Punto número 3. Punto número 3. Si te parece muy chistoso ponerle peluca a tu hijo y no te preocupa que él se sienta ridículo, no te quejes si de grande acaba de estrella en el show de Francis. Punto número 4. Punto número 4. Libérate de los traumas que tus padres te crearon, porque los traumas que tus padres te crearon es como construir el segundo piso del periférico. Suena estúpido, pero de que se puede, se puede. Punto número 5. Punto número 5. Puede ser que tus padres te hagan pasar vergüenzas. Puede ser. Pero a los papás... solo los tenemos una vez. Hay que disfrutarlos en vida como sean ellos. A los jefes.